Hey, los chamaníacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz inicio de semana. Última semana de este año 2021. Y por esa razón, y porque ustedes lo pidieron desde medio año, venían pidiendo esto, tenemos que arreglar de una vez por todas en este año 2021 quién fue el mejor luchador. Ya tenemos tres candidatos para ese premio. Ojo, luchador comprende muchas cosas, mis amigos. No solamente comprende la habilidad en el cuadrilátero, sino también el aura que poseen, también la calidad en las promos, las historias que han tenido, sus reinados o no reinados. Hay muchas cosas que giran en torno a el mejor luchador del año 2021. Unas cosas antes de arrancar con lo que son los nominados, vamos a dejar esto claro. Aquí no ponemos al mejor performer, aquí no ponemos al mejor personaje. Estamos tratando de ver quién de los nominados ha sido el más relevante para su empresa, ha sido el campeón más interesante, ha tenido las mejores historias y todo eso en un solo package, en un solo paquete. Así que bien, aquí, wow, creo que pudo haber metido a muchísimos más luchadores que han tenido un año 2021 tremendo, pero lamentablemente la mayoría han sido en empresas no muy conocidas por algunos de ustedes, y entonces para mí no sería justo poner a alguien como Shingo Takagi, que ha tenido un año 2021 muy bueno. A pesar de ser un campeón interino, ha tenido buenas defensas y ha dejado muy en alto el nombre del título del IWGP. Entonces, ponerlo en la misma esfera con estos tres candidatos que yo escogí, brother, sería como un poco injusto para él. Yo creo que eso ya quedaría para otra categoría, para las personas que sí disfrutan más seguido de New Japan Pro Wrestling y de otras empresas. Como vieron en la intro, aquí estoy poniendo a tres candidatos. Y voy a explicar, obviamente, cada uno el por qué. De repente de sus pro, lo que han hecho en el año, a fin de cuentas que podamos determinar para ustedes y para mí, subjetivamente, o sea, esto no es una ley, esto no está en piedra, ¿quién de los tres ha tenido el mejor 2021? Y obviamente vamos a arrancar aquí con el jefe tribal, la cabeza de la mesa, Roman Reigns, el actual campeón universal de WWE. Desde hace muchísimo rato ya, Roman Reigns ha estado al mando y en la dirección de SmackDown, haciéndolo el show de wrestling con el mayor rating en todo el universo del wrestling. Seamos claros, Roman Reigns en este 2021 ha tenido feudos buenos, ha tenido feudos medianamente llamativos y uno que otro feudo medio malito. Siendo el campeón universal, obviamente tiene mucho foco en su persona. Me parece, y aquí ojo a esto, me parece que el reinado de Roman Reigns ha sido ayudado en su gran mayoría, tanto por su apoderado hasta hace poco, Paul Heyman, que obviamente le metía un poco de aura mágica a ese reinado de Roman Reigns, lo ayudaba en las promos cuando Roman Reigns estaba todavía tratando de adaptarse a su nuevo personaje, y ni hablar de los maravillosos, divertidos, a veces preocupantes segmentos donde estaba involucrado Polito. Otro de los factores que ha influido en que Roman Reigns haya tenido un gran 2021 han sido sus rivales. Roman Reigns este 2021 ha tenido rivales tremendos de la talla de Kevin Owens, Daniel Bryan, Edge. Brother, podemos seguir aquí y seguir hasta ahora que está con Brock Lesnar. Y esto también es un factor importante porque esos oponentes han ayudado mucho a poner a Roman Reigns en el pedestal que se encuentra ahora. En ese, de repente, espacio como de boss de videojuego, como el último boss de un juego, como el más malo entre los malos, como el más fuerte entre los fuertes. Eso lo han hecho los oponentes de Roman Reigns. Pero no podemos negar que el jefe tribal, la verdad, ha tenido un año 2021 muy bueno. Es
y ha sido de lo más llamativo de WWE en un año creativo, la verdad, muy malo. Roman Reigns ha salido adelante, ha sabido sobresalir. De hecho, la misma empresa lo ha tenido que utilizar en algunas ocasiones en la marca roja para tratar de levantar los ratings. Y eso ya te dice mucho. Roman Reigns es la cara actual de WWE, duélale a quien le duela, y yo tengo que aceptarlo, este año 2021 ha sido, por lo menos para mí, el mejor año a nivel de personaje, de luchador y de todo en la carrera de Roman Reigns. Es así y la verdad, uno de los mejores que tenemos actualmente en tanto personaje como en historias. Así que el primer nominado para el mejor luchador del 2021 es obviamente el jefe tribal Roman Reigns. Cuando hablamos de reinados, no podemos dejar por fuera al ex campeón de AEW, ex mega campeón de AAA, ex campeón de TNA y ex campeón de Impact Wrestling. Estamos hablando de nada más y nada menos que The Cleaner, Kenny Omega. Otro luchador tremendo entra a esta lista de nominados a lo mejor del 2021. Y yo creo que no hay mucho que decir de Kenny Omega, brothers. Este año, y ustedes han sido testigos fieles de lo que ha hecho Kenny Omega cuando no solo fue la cara de AEW, sino también por muchas semanas fue la cara de Impact Wrestling, llamado así el The Collector en algún momento por la cantidad de campeonatos que llegó a ostentar y que llegó a defender. Tal vez el megacampeonato no lo defendía tanto, pero el campeonato de Impact y TNA y el campeonato de AEW, brother, sacó buenas defensas. Tal vez no a nivel de los oponentes que tenía Roman Reigns, pero Kenny Omega supo sacarles de verdad que provecho a cada uno de sus oponentes y nunca dejó mal a ninguno. A todos y cada uno de los contrarios de Kenny Omega durante su reinado los dejó bien parados. Y eso no cualquier campeón lo hace. Eso hay que decirlo. Y lo más importante, que yo sé que ustedes deben estar y que Santos tienes que decirlo, Kenny Omega durante todo el 2021 ha luchado no solamente contra sus oponentes en el cuadrilátero, sino también contra sus lesiones. Porque si hay algo que hay que mencionar este año es que Kenny Omega se ha echado en la espalda a dos o tres compañías con toda la cantidad de lesiones que tiene en su cuerpo. Y brother, para mí eso le da un respeto de más 10. A Kenny Omega. Tal vez perdió el campeonato hace poco ante Hangman Page, pero en una lucha, brothers, que no dejó nada a la imaginación. Se fajaron duro y Kenny Omega dijo: no hay mañana y yo me voy a dar todo por el todo por mi campeonato. Así que Omega está ahorita descansando un par de semanas, un par de meses para ver si se recupera. Estoy seguro que en el 2022 va a regresar mejor que nunca, pero no podemos dejar atrás a Kenny durante el 2021. Para mí, hablando de lucha 5 estrellas, hablando de talento en el cuadrilátero, brother, es difícil, difícil equiparar a cualquier otro luchador con Kenny Omega. Un gran 2021 para Kenny The Collector Omega, y por eso lo estamos poniendo aquí en los nominados de lo mejor del 2021. Bien, y de último, pero no menos importante, yo no sé si esta nominación vaya a causar polémica, pero tengo que hacerlo, señores, porque yo creo que el hecho de que este luchador haya despertado tanto hype en el fanático, haya enamorado al público sin tener la necesidad de cargar un campeonato en su hombro, brother, ya es de verdad de leyendas. Estamos hablando de nada más y nada menos que Bryan Danielson o Daniel Bryan en WWE. El año de Bryan Danielson ha sido una montaña rusa. Lo recordamos en la primera mitad prácticamente en WWE, haciendo lo que mejor sabe hacer. Salvando técnicamente una lucha en WrestleMania, dándole un aire
fresco, dándole agilidad, dándole dinamismo. Lo vimos levantar, por así decirlo, el personaje de Roman Reigns hasta lograr posicionarlo como uno de los más grandes heel en WWE. Todo esto lo hizo Daniel Bryan estando adaptado al nivel de WWE. Luego de eso, al salir de la empresa McMahon, nos dan la sorpresa y hace uno de los debuts más esperados en AEW. Daniel Bryan, Bryan Danielson ahora se llama, hizo una aparición tremenda dándole un plus a un pay-per-view que ya venía siendo una maravilla. Y solo para darnos ¿qué? Combatazos, luchones donde él estaba. Ya nosotros hicimos patentar la frase, Daniel Bryan no puede dar una mala lucha. Porque es así, desde que Bryan Danielson llegó a AEW, no ha dado un mal combate. Todos y cada uno de ellos se los ha fajado al 110%. Y eso, para mí, señores, de verdad que hay que resaltarlo. Combatazos contra Hangman Page, combatazos contra Kenny Omega, contra Minoru Suzuki, contra todos y cada uno de los que se acercaron a Bryan Danielson este 2021. Y ni hablar de lo que hizo en WWE. La verdad, Bryan Danielson para mí merece por lo menos la postulación de mejor luchador del 2021 por todo lo que ha hecho, no solamente en el cuadrilátero, sino también en backstage, tratando de impulsar talento nuevo en su etapa, en su última etapa en WWE. De verdad que Bryan Danielson, para mí ha hecho un 2021 maravilloso. Y tomando en cuenta que venía hace poco de una lesión muy grande y que todavía no está al 100%, brother, hay que resaltar eso también. Bryan Danielson es el último luchador nominado para lo mejor del año 2021 en este canal. Ahora, señores, la última palabra, como siempre, la tienen ustedes como fanáticos. De los tres nominados que estamos colocando en esta categoría del mejor luchador del 2021, ¿con quién ustedes se quedan? ¿Roman Reigns de WWE, Kenny Omega de AEW o Bryan Danielson de AEW? Déjenmelo aquí en los comentarios. Si a este video le va bien, venimos con otra categoría también para ir finalizando el año de manera diferente, dando nuestra opinión de lo mejor del 2021. Así que sin más, me voy despidiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ni una verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos.